Como bien sabéis, presentamos esta mañana los programas educativos que vamos a poner en marcha desde el Ayuntamiento y que están dirigidos a todos nuestros escolares, desde infantil hasta bachillerato y formación profesional. Decía hace unos meses que nuestros estudiantes, en unos años, serán los ingenieros que trabajen en la construcción de nuevos submarinos, los cocineros que sitúen a Cartagena en la vanguardia gastronómica, las alcaldesas y concejales que guíen a nuestro municipio por el camino del crecimiento, o los autónomos que cada mañana levanten su persiana para generar empleo y oportunidades. Ellos son, en definitiva, a quienes más tenemos que cuidar y proteger, también enseñar académicamente, en contenido, y también, incluso más importante, educar en valores y en libertad. Y es ahí donde debe estar el Ayuntamiento, y lo hacemos en este caso con los 63 programas educativos que esta mañana os presentamos. A los programas que ya ofertábamos relacionados con el cuidado del medio ambiente, con el teatro, con la música, la historia y las tradiciones, este curso se unen nuevas y muy variadas propuestas. Creamos la primera muestra escolar de coros con un doble objetivo. Por un lado, para promover la música, el canto y sobre todo el compañerismo. Y por otro, el dar a conocer a todo el municipio los magníficos grupos y coros que tenemos en los centros educativos de Cartagena. Para que nuestros jóvenes conozcan la historia y a aquellos que han hecho de nuestra tierra un lugar mejor, este curso, por primera vez, ofertamos las visitas a la Casa Museo de Carmen Conde y al Museo Arqueológico. Son dos lugares que se unen al Arsenal Militar, al Museo del Vidrio, al Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara o al Museo Histórico Militar. Estas visitas son gracias a que tenemos la gran suerte de vivir en el municipio de Isaac Peral, inventor y visionario, y en el de Víctor Beltrí, padre del modernismo cartagenero. Ambos son personajes que escribieron los renglones de una época de éxito y de esplendor. Y para que los más pequeños conozcan sus obras y también para que pasen por nuestras calles llenas de edificios con líneas claras recubiertos de ricas rejas en balcones corridos y hermosas vidrieras en los ventanales partidos, impulsamos el programa Cartagena Modernista para acercar a los estudiantes cartageneros nuestro pasado más glorioso de una manera amena y divertida. Los amantes de la lectura sabemos que tras la tapa de un libro hay un mundo entero en el que refugiarnos que nos permite descansar e imaginar. Y para que así lo hagan también nuestros escolares, vamos a llevar a nuestras aulas un programa que se llama El autor viene a mi clase, junto con la Asociación de Escritores de Cartagena. Por último, y otra de las novedades para este curso, que también ahora detallará Ana Sabina, la jefa de la Unidad de Programas Educativos, es el ajedrez, para que los alumnos jueguen, pero no solo por diversión, sino pensando estratégicamente para que se alejen de malos hábitos y disfruten de los amigos presenciales y no tanto de los virtuales. En definitiva, estas son algunas de las novedades que vamos a poner en marcha este curso 24 y 25 y que son una realidad gracias al trabajo de los técnicos de la concejalía, especialmente de la unidad de programas, a los que os quiero agradecer vuestro compromiso y esfuerzo, sobre todo por la educación de Cartagena. Estamos convencidos de que educar a nuestros hijos en valores y en compromisos sociales es una obligación de todos y los programas educativos son una herramienta para ello. Es nuestro compromiso irrenunciable y una deuda con las nuevas generaciones. En definitiva, es un gran compromiso con Cartagena. Muchas gracias. Los programas educativos, como todos los años, se abre un plazo para poder solicitarlo. Las solicitudes de todos los programas que se quieran participar se hacen mediante la web educación.cartagena.es. Es muy importante leer toda la información, aunque esto ya lo sabemos, pero es verdad que por ajustar las edades de los alumnos con los contenidos de los programas se ha ido revisando y entonces hay programas que solamente pueden entrar, solicitar pues alumnos que estén en la etapa infantil, otros en primaria, otros en secundaria, otros es para todos los niveles educativos. Por eso es importante leer bien toda la información, si es posible
consensuar con el equipo directivo, con el resto de los profesores, antes de hacer la solicitud de un programa, por evitar cancelaciones y por evitar luego duplicidades. Lo más importante es saber que el plazo de admisión de solicitudes se abre mañana, día 1 de octubre, y se va a cerrar el 21 de octubre. Entonces, todas las solicitudes para todo el curso escolar se tiene que hacer en este plazo, a excepción de la Feria del Libro, que saldrá mañana toda la información en la web, que puesto que empieza el 16 de octubre, pues el plazo se abre mañana y se cierra el día 8 de octubre, para que dé tiempo a organizar los grupos. Todas las actividades se desarrollarán desde octubre del 2024 hasta junio del 2025. Hay diferentes criterios prioritarios a la hora de seleccionar un centro educativo u otro. Esto quiero que lo sepáis, porque a veces se tiene en cuenta pues centros educativos que se han quedado en lista de espera en años anteriores. Otras veces se tiene en cuenta pues la edad, la participación. Se puede tener en cuenta incluso que no se haya cancelado con el tiempo suficiente o con una causa justificada y entonces a lo mejor se quedan en lista de espera y no se prioriza. En cualquier caso, conforme se vayan asignando programas, se irá comunicando. Todos los técnicos de la unidad de promoción educativa lo irá comunicando a los centros educativos. Yo quiero agradecer que las entidades colaboradoras siempre colaboran con muy buena coordinación con los técnicos, que siempre ellos lo transmiten, así como con los centros educativos, que siempre, sobre todo en las salidas fuera de los coles, de los institutos, pues siempre los profesores se responsabilizan mucho de su grupo de alumnos y eso se pone en valor, se agradece y se espera un poco pues, que se continúe ese compromiso. Hemos dejado unas carpetas en los asientos en los que están todos los programas educativos, tanto por temáticas como también por etapas educativas, pensando que pueda ser más ágil y más cómodo para algunos profesores, que a veces pasa, que son profesores de fuera, itinerantes y que no conocen los programas y a la hora de seleccionarlo pueda ser más fácil para ellos. En cualquier caso, estamos a disposición toda la unidad. Vienen nuestros teléfonos también en las carpetas de todos los técnicos de la unidad y para cualquier duda, pues estamos a disposición para atenderla y cualquier sugerencia que tengáis y cualquier mejora. Y luego aprovecho también para agradecer de antemano cuando se hagan los programas educativos, si podéis mencionar de alguna manera a la concejalía cuando se ponen las redes sociales, para de alguna manera también pues, visibilizarlo. Y nada, os pedimos difusión entre todo vuestro profesorado, os animamos a que participéis, a que solicitéis los programas y recordad que se cierra el plazo el día 21 de octubre, así que a partir de mañana en algunos programas, sobre todo en los nuevos, el criterio es posible que sea por orden de inscripción, entonces tenedlo en cuenta también para de la manera más rápida posible consensuarlo y solicitarlo. Muchas gracias.